instructivo para estudiantes. Y después de ingresar a la URL, alberniabilingüe.fies.co, y contar con usuario y contraseña que el colegio ha suministrado, le damos en la opción de ingresar. Al ingresar, vamos a encontrar dentro del perfil datos comunicados en la cartelera por parte de la institución, información personal en caso que desee cambiar la contraseña y el núcleo familiar que conforma la familia de este estudiante. Ficha médica para imprimir si se hace necesario y vamos a encontrar un segundo módulo llamado comunicación donde podemos encontrar la bandeja de entrada con esos mensajes, seguimientos o circulares recibidas, redactar mensaje para hacer envío. Aquí encontramos en contactos del estudiante la opción, por ejemplo, si le voy a mandar un mensaje al director de grupo, puedo seleccionarlo directamente o ver en la lista por si hay más participantes, seleccionar. De esta forma queda aquí ya el contacto asociado, asunto del mensaje, redacción del mensaje, adjuntar si se hace necesario y enviar. Encontramos también una herramienta de mensajes enviados, los cuales podemos buscar ya sea por asunto o día específico en que fue enviado. Mensajes que hayan sido archivados o mensajes que encontremos en borradores. Comunidad, encontramos el módulo de calendario, herramienta calendario, donde vamos a ver las tareas, exámenes o actividades relevantes que el colegio ha decidido publicar en el calendario como para que estemos pendientes. Seguimientos, en caso de que haya algún seguimiento asociado, o archivos globales, que son todos estos archivos que el colegio ha decidido publicar, que es de información relevante institucional para que puedan revisar el manual de convivencia o la documentación que el colegio disponga. Y módulo academia, aula, donde vamos a encontrar las materias que tenemos, las tareas, los exámenes que estén pendientes y de acuerdo a cada uno de los periodos, así como también paulatinamente se irán publicando las notas en cada una de las actividades, teniendo en cuenta que el colegio va a tener unas fechas específicas para publicar la nota definitiva. Historial para ver un historial de pronto entre periodos. Salir para cerrar la sesión del todo.